Nos encontramos en un rinconcito muy bonito de Moyagua, Zacatecas. Y hoy tenemos a un gran personaje. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Jesús Mesa López, originario aquí de Moyagua. Y pues aquí en un tiempo para acá me he encargado de ensuciar las paredes con algo, pues para algunas personas muy atractivo, a otras no tanto. Acaban de ver a la galería de presidentes, algunos me reclaman que su pariente era más guapo y yo lo pinté muy feo. Pero bueno, yo lo pinté como me presentaron el contrato. Muy bien. Bien, aquí está la galería de presidentes de que tenemos documentados, que fue de 1948 hasta 2021, que culminó con la primera mujer presidenta y además primera en reelegirse. Por eso algunos también me reclaman que por qué ellos. Su retrato muy pequeñito y sin embargo a la presidenta, que sí, por ser mujer, ¿no? Pues precisamente por ser la primera mujer presidenta, la primera reelección. Muy bien, este recinto guarda muchísimas pinturas, ¿nos puede platicar un poquito acerca de ellas y quién es el autor? Aquí estas pinturas, ¿quién es el autor? Pues como dije hace rato, yo me encargué de ensuciar esas paredes. De embellecerlas. Son de mi autoría. ¡Qué maravilla! ¿En qué se inspiró usted para poder plasmar todo este gran acervo para Moyagua, aquí en el municipio? Bueno, hacía falta. Yo veía esta pared al subir aquí, este recinto, la veía muy, muy fría, la pared, hueca, sin ningún sentido. Hacía falta algo, entonces me ocurrió plasmar las imágenes de todos los presidentes que tenemos en historia. Y pues sí, tardé un poquito, pero ahí está el resultado. Claro que sí. ¿Podemos continuar con las demás salas que tenemos aquí? Estas son instalaciones importantes que tiene aquí el gobierno, pero tenemos esta belleza de pinturas. Aquí este cuadro quise representar
una parte de nuestras costumbres y dejarle a las nuevas generaciones que ya nacieron, crecieron, yendo a la tortillería a comprar las tortillas. Y aquí es una forma de cómo a mí me tocó todavía ver cómo mi hermano y mi mamá tenían que moler el nixtamal, pues un gran legado de que se trata. Y su hermano Roque. Muy bien, la historia plasmada en un solo lienzo, qué barbaridad. Sí. ¿Podemos continuar? Continuamos. Aquí ese cuadro se me ocurrió representando la toma de Zacatecas, el centésimo aniversario de la toma de Zacatecas. Uh-huh. Aquí hay algo curioso también, porque algunos historiadores dicen que en la toma de Zacatecas había participado el general Pancho Maltera, Francisco Villa y Felipe Ángeles. Otros dicen que no, que Felipe Ángeles, como era el artífice, el artillero, él estaba desde retirado dirigiendo la maniobra. Pero como yo ya había puesto su lugar ahí, y al ver que para no crear controversia, mejor lo vamos a quitar. Quitamos a Felipe Ángeles y me pongo yo. Bueno, mucho bueno, mejor. Un antepasado mío. Y ahí también aparezco ya para la historia. Y ya con él. ¿Es usted? Sí, cuando hace 10 años era yo más joven. Qué maravilla, ve nada más. Bueno, aquí vamos a hacer una pregunta fuera de todo este toda esta información. ¿Qué sentimiento le provoca el poder ver aquí una de sus obras y que es personal? Pero sobre todo que lo vienen a ver miles de personas y que a través de estos videos salen a muchísima gente más. Bueno, pues tengo algo que me emociona, que no sé cómo describirlo, simplemente me emociona. Bueno, me emocioné al hacerlo. No lo hice con ningún propósito de que iba a resultar más allá, pero pues sí, me emocioné. ¡Qué belleza! Pues es un honor, la verdad es que estamos muy emocionados nosotros también de conocer un personaje tan importante, un personaje y personalidad al mismo tiempo de Moyagua, de Estrada, Zacatecas, y conocer la historia de este gran acervo que hay aquí en este gran municipio. Podemos seguir hablando de las demás. Vean nada más. Bueno, antes no eran tan elegantes, ¿no? Incluso en sus orígenes tengo entendido que en lugar de esto, de esta, ¿cómo se llamaba? Se le manga, ¿no? Algo así, capote. Antes utilizaban el capote de paja que utilizaban los campesinos para protegerse de la lluvia. Uh-huh. Eso fue los inicios. Después ya alguien se le ocurrió, como estaba en tiempo de lluvia, pues algo más moderno, de plástico. Y es donde viene ya la evolución, ¿no?, de las tradiciones, este cambio. Muy bien. ¿Qué más podemos decir sobre eso? Bueno, arriba nuestro santo patrón y luego la máscara de uno de los eventos que hay durante esta fiesta. Los viejos de la China, que eran los sabios, los brujos, los chamanes, podemos decir, de la tribu. Pensó que iba a quedar plasmada la historia de tradición en este. Aquí sí. ¿En este lienzo? Sí, porque empezamos con la procesión. Uh-huh. Luego ya continuamos. La procesión hay estos días. Pero podemos decir que aquí sería el 24. Aquí ya sería, 24 y 25, porque al son procesiones grandes. Pero el 25, al mediodía, es la representación del ángel. Muy bien. Y después el 26, que ya más que nada no es religiosa, ya es más que nada pagano, el festejo. Y inmediatamente el 27 empieza el evento de la diversión de los niños, los pastuancitos, que es lo mismo, también siendo la representación del 24, 25, 26, pero en los niños, también con todos los festejos, para hacerles su fiesta
a él, para que no anden los huertos con los grandes, porque pues debido a su tamaño y es muy poca la visibilidad que tiene con las máscaras, puede atropellar a un niño. Entonces, pero es muy... se determinó hacerle su propia gestecita de huevos. Qué maravilla. Y es muy importante mantener el legado, como decíamos, para que no vaya evolucionando mucho, porque vamos viendo cambios en todas las danzas, en todas las tradiciones. Para conservarlo más intacto, una tradición es con los niños. Se asegura la tradición porque se va de generación en generación inculcando este tipo de tradiciones que forman parte de la cultura importante de algún lugar. Muy bien, pues felicidades, es un excelente trabajo, qué maravilloso. Y pues vamos a conocer un poquito más y nos vamos en otro video, ¿le parece bien? Vamos a continuar, estamos en Moyagua de Estrada, Zacatecas. Yo soy Normita y nos vemos en la próxima. Esto es Visión, Cultura y Tradición. Asimismo, agradecemos de manera especial a nuestros patrocinadores de esta primera etapa, los cuales con mucha voluntad y su aportación económica están haciendo que este proyecto sea una realidad en nuestro municipio. Se encuentra con nosotros la ciudadana Sonia Ramírez Ramírez. Agradecimiento también al señor Ángel Río Sánchez.
Raimundo Ríos Saldívar, el ciudadano José Luis Medina. En el marco de las fiestas patronales Moyagua 2022, tendremos la participación del grupo de niños de la Escuela Leobardo Reynoso con nuestra tradicional danza de los tascuanes. Recibimos con un fuerte y merecido aplauso. Hola, ¿qué tal amigos de Visión, Cultura y Tradición? Nos encontramos en un rinconcito de este hermoso lugar, Moyagua de Estrada, Zacatecas. Y vean nada más qué personaje tenemos, qué honrados nos sentimos el día de hoy de poderles presentar esta gran historia de un gran artista. Y tenemos ni más ni menos a nuestro querido amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Jesús Mesa López, originario de aquí de Moyagua. Platíquenos un poquito acerca del tiempo que usted ha estado elaborando este. Vamos a hablar ahorita de su arte, pero quisiera saber cuánto tiempo lo ha llevado. Bueno, yo inicié en Novedades Editores como dibujante del libro vaquero en enero de 1979. Y allí duré, no sé, tal vez sea un promedio de 16 años trabajando para Novedades Editores en el libro vaquero. Este gran libro no puede pasar desapercibido por la memoria de mucha gente. Sin duda alguna ha dejado una huella impresionante, y a día de hoy encontramos al artista, al dibujante. No sé si usted hacía las historias. Hoy vamos a conocer su historia. Vamos a platicar un poquito acerca de esta exitosa revista gracias a todo este arte que usted plasmó en estos libros. Bueno, yo me dedicaba exclusivamente a lo que era dibujo, o sea, a interpretar gráficamente lo que me entregaban en un argumento escrito, ¿no? A partir de yo leer el argumento, caracterizaba a los personajes al estar analizándolo cómo era cada uno de ellos, y tenía yo que meterme en cada uno de los personajes. Y no lo he logrado, sigo pretendiendo ser dibujante. ¿Todavía la fecha dibuja? ¿Cuánto tiempo tiene que dejó de hacer este trabajo? Después del libro vaquero, tuve que conseguir trabajo en otra editorial, porque ya la empresa pues ya andaba un poquito mal. Entonces mi mujer también dijo, pues búsquele por otro lado, porque es por donde va. Y hacía tiempo que me habían mandado llamar de otra editorial, que se llamaba Editorial Mango, Tucán Mango. Pero como estaba yo bien en Novedades, pues para qué cambiar. Pero ya cuando vi que iban las malas cosas, y sí, ya me presenté con el editorial, y no, de inmediato me encontraba. En esa revista era el mismo tema de vaquero, que se llamaba La Ley del Revólver. Ahí duré hasta el 2010. O sea, del 2010 a la actualidad ya no he dibujado. Pero no dibuja otra cosa para la familia. Ya no volvió a tocar el tema dibujo. He hecho algunos, por ejemplo, en la cuestión política hay algunas campañas de caricaturas de los candidatos. Pero así como dibujar en serio, no. A hoy día, si alguien se interesara por querer un dibujo de usted, por el simple hecho de ser quien es, ¿todavía se presta? ¿Todavía la gente tiene la oportunidad? Sí, de hecho, sí, lo he hecho algunas veces. ¿Sí? Si alguien me solicita algún dibujo, bueno, digo, con calmita lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo se tarda? Yo sé que depende el tipo de dibujo que quieran.
pero vamos a hablar de lo que tiene ahorita usted en sus manos, que es solo una imagen. Una página de una historieta, pues dependiendo también el grado de complejidad o los cuadros que lleve, por ejemplo esta, es un solo cuadro, una sola escena. Una sola escena. Pero digamos, me tardaría una hora y media o dos horas dibujar una página. Desde el principio a fin, desde ponerle la letra, trazar al lápiz y la entintar. ¡Qué maravilla! Es magnífico. Pues es que todavía esto es como que nos da la oportunidad de que nos haga un trabajo. A mi mente ya empieza a vagar, yo quiero algo, ¿no? Yo quiero algo especial. Y pues a ver si todavía contamos con su talento, si todavía trabaja. Pues ya mi capacidad, mi facilidad, mi habilidad ya no es la misma. Pero con calma, como dijo usted, yo creo que puede ser y podemos todavía disfrutar de este maravilloso arte. Vamos a pasar un poquito de las hojas que tiene usted. Vamos a pasar algunas nada más, ya que tiene todo un libreto. Y pues claro que les obsequiaremos imágenes a través de un carrusel musical que haremos y les compartiremos. Vean nada más, si nos va pasando parte de su trabajo, vean la belleza del trabajo. Es digno de reconocer que México es rico en cultura, en tradiciones, en artistas. Vean nada más el tipo de trabajo que nos está mostrando. ¡Qué maravilla! Mientras está pasando estas páginas, estas hojas tan, tan hermosas, platíquenos qué es lo que más, qué es lo más difícil que vive un dibujante como usted durante toda esta labor que llevó. ¿Qué podría decirse que fue lo más difícil? Bueno, para mí todo era difícil. ¿Sí? Porque en México por lo regular se trabaja en equipo. Sí. Que se compone del argumentista, que puede o no ser parte del equipo, puede ser independiente el argumentista. Luego entra el letrerista, que es el que se encarga de distribuir las escenas según la importancia y ya ponerle los textos. Luego ya entra enseguida el trazador, que traza las imágenes al lápiz. Posteriormente entra en tinta. En algunos equipos, una persona se encarga de entintar nada más los rostros y otra persona se encarga de entintar los cuerpos. Otra persona traza los fondos y otra persona las entinta. Hay personas que entintan, digo, trazan y entintan los fondos. O sea, ya dependiendo de la rapidez con la que quieran sacar el trabajo. Y en mi caso se me hizo muy difícil al principio porque yo tenía que hacer todo. O sea, pasar de ser letrerista a ser trazador, entintador y fondista. Dios mío. Y creador. Para mí fue muy difícil. Y creador. Siendo que yo convivía con el equipo, pero pues nunca me ponía.